Gracias, Dice. Cuando yo dije que le iba a dar la palabra al final a Gustavo Luis Ribeiro, mencioné lo de réplica, pero yo no había leído ni conocía lo que iban a decir los comentaristas. Pero quizás Gustavo quiere decirnos algunas reflexiones sobre los comentarios. Bueno, muchas gracias, Virginia. Es realmente un gran placer, un honor estar acá con ustedes en Jalapa. Es la segunda vez que vengo a Jalapa, entonces ya soy un poquito jalapeño, se dice. Además, en el CIESA siempre me siento en mi casa, porque no solamente por ser parte del comité externo evaluador, que es una instancia formal dentro de todo el proceso de producción académica del Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social, sino que también tengo muchos amigos en el CIESAS. Entonces, es una oportunidad muy querida poder ver tantos colegas que además son amigos, a empezar con la directora general, la doctora Virginia García, quien yo conozco hace más de 20 años, está Patricia Torres acá también, que nos conocimos hace más o menos la misma cantidad de tiempo. Y tengo nuevos amigos también, como Ernesto Isunza, que está más atrás, y muchos otros que no puedo nombrar ahora, pero entonces quiero agradecer mucho a Virginia la oportunidad de haber traducido este libro en castellano, además que aparezca a través de la editorial del CIESAS, que es una casa que tiene una reputación académica y política, después volvió a un cuerpo político, muy importante no solamente en México, sino que en América Latina y fuera de América Latina, por supuesto. Yo siempre digo que el CIESAS a lo mejor es la más grande concentración de antropólogos que yo conozco. Yo creo que ni mismo el CNRS tiene esa misma concentración. Si pensamos todos los antropólogos reunidos en el CIESAS, ¿no? Y menos, mucho menos ahora, con el Sarkozy en el poder, el CNRS está pasando por momentos muy difíciles. Pero también quiero agradecer a la directora del CIESAS Golfo y la doctora Carmen Blázquez y a los colegas del CIESAS Golfo por la gentileza de abrir las puertas de su casa para la presentación de este libro. Hoy, y a mi colega Esteban Prots, que también conozco también hace mucho tiempo, la primera vez que estuvimos juntos fue en Bogotá, en un seminario internacional organizado por la doctora Miriam Quimeno, de la Universidad Nacional de Colombia, y quien estuvo, como bien dijo, en el seminario internacional original, que dio lugar a este libro que fue organizado con el apoyo de la Werner Grund Foundation for Anthropological Research y que aconteció en el 2003. 6 años no son tanto tiempo en el mundo académico, Esteban, no, así que el libro en inglés salió hace nada más que 3 años, ¿no? Y justamente hace 6 años atrás, en esta misma semana, estábamos ahí en Italia, encerrados, discutiendo los temas del libro. Y también quiero agradecer a las lecturas muy bien hechas de Félix y Víctor, que realmente presentaron varias cuestiones. Los brasileños siempre se acuerdan de nada más que los primeros nombres de las personas, y Virginia me muestra el nombre completo de los colegas,
Félix Darío Báez Galván y el doctor Víctor Jarkosinski Serrano, perdón, Víctor. Son muchas cuestiones, ¿no? A ver si yo empiezo. Bueno, el problema es cómo uno piensa la antropología, ¿no? La antropología es casi una artesanía, cada antropólogo tiene una manera de verla. Es cierto que tenemos muchos consensos, pero también tenemos muchas maneras particulares de ver a nuestra disciplina. Yo, por ejemplo, y eso es muy claro en este libro no es solamente un libro sobre antropología, es un libro sobre política también. Entonces, para mí y para Arturo Escobar, que le gustaría mucho estar acá, estoy seguro que sí, es difícil de hablar de antropología sin hablar de política, sin querer reducir una cosa a la otra. Y hay varias maneras de intentar demostrar ese tipo de ese mundo entre la disciplina y el mundo político. Entonces, es verdaderamente es un proyecto del libro y de las antropologías del mundo, es un proyecto doble, es un proyecto académico y político. Tal es así que tenemos la red que Esteban mencionó, la red de antropologías del mundo, que es una red política de antropólogos ubicados en distintos países del mundo que tienen interés de poder desarrollar diálogos más horizontales sin la intermediación de lo que yo ahora llamo la gran máquina de recepción global, que es la Academia Anglosajona. Porque si uno se fija en la forma como las grandes teorías internacionales hoy son diseminadas, todo pasa sobre todo por Estados Unidos. Incluso Inglaterra ya está en una situación un poco más subordinada, y Francia, ellos mismos se autoclasifican como periferia actualmente, y después volvemos al problema del centro de la periferia. Entonces, estamos hablando, sí, de una disciplina que también está estructurada, no como un espejo del mundo, sino que en el mundo, ¿no? La antropología no está fuera del mundo, está en el mundo y hace parte del mundo. Y como todo lo que hace parte del mundo está necesariamente atravesado por relaciones de poder, que es otra discusión muy grande también. No quiero entrar en todos los detalles de cada posible interpretación de conceptos o nociones. Me interesa mucho más lo que en la presentación del libro de la edición en español dijo la doctora Virginia García, ¿no? Que el problema que ella denomina de tortícolis académica, que es la tendencia, o sino que la práctica común y corriente de la gente mirar hacia el norte, aunque esté trabajando en el sur. Todas esas nociones son complicadas, que es el norte, que es el sur. Hay muchos sures, hay muchos nortes, hay nortes adentro del sur, hay sures adentro del norte. Todos nosotros sabemos que si agarramos una noción y empezamos y llegamos más cerca de ella, vamos a ver que hay bastantes problemas de descripción de la realidad, de su capacidad heurística, de su capacidad interpretativa, etc. Pero esta es la cuestión. ¿Por qué? No es una cuestión ni sencilla ni fácil de contestar. Y tampoco no es una cuestión que tenga que ver con un nacionalismo académico. Yo no creo en los nacionalismos académicos, no creo en los nativismos, realmente, pero no creo en los universalismos tampoco. Yo creo en tensiones
entre proyectos que se diseminan desde distintos puntos y las distintas recepciones de estos proyectos por distintas comunidades epistémicas, ustedes vieron ponerlo así. Yo creo que es mucho más sencillo que esto, ¿no? ¿Por qué la antropología en realidad se parece en varias partes del mundo, incluso en las que uno podría creer que serían radicalmente distintas, como en el Japón, en China o en India? Porque hay una diseminación, hay una genealogía que todos los antropólogos nosotros aprendemos a admirar y a tener como las piedras fundamentales de nuestra disciplina, pero sin embargo hay una recepción local, ¿no? Hay una lectura local, hay una entrada en sistemas de poder que en general son sistemas que están organizados por el Estado. La antropología, incluso la antropología que a lo mejor parecería que tendría la relación menos intensa con el Estado, que es la antropología de Estados Unidos, tiene una relación muy fuerte con el Estado. No solamente por el hecho de que tiene que ver con sistemas universitarios. En América Latina somos todos empleados públicos, la gran mayoría, no todos, hay algunos que trabajan en universidades privadas, pero estos son pocos todavía. Tiene que ver con los cambios que están pasando en la enseñanza superior en nuestro continente, pero en general los grandes centros de producción de la antropología latinoamericana son centros del Estado. Entonces, si el Estado dice, como el Estado brasileño dice ahora, ah, a nosotros nos gustan las ciencias sociales, entonces hay dinero para la investigación. Pero después entra un presidente conservador que no cree que las ciencias sociales nada más traen problemas, ¿no? Y se acaba el dinero para la investigación. Eso yo diría que es la manera más automática de ver la relación entre ciencias sociales, no solamente antropología y política, ¿no? Pero hay otras, varias otras. Por ejemplo, ¿quiénes se aproximan de la antropología? Nosotros acá, los estudiantes, los maestros, son personas que generalmente tienen otro tipo de posición, otro tipo de mirada con relación a la sociedad, a la cultura, a la economía, a la vida social. Y encuentran en la antropología un canal para poner sus visiones alternativas o distintas, ¿no?, de lo que en general domina nuestra propia vida social, ¿no? Entonces creo que eso también tiene que ver con lo que digo. Esteban habló sobre, no habló, la verdad que escribió sobre antropología sin historia, ¿no? Que es una forma irónica de decir algo que él dijo acá, y es que necesitamos conocernos más. ¿Por qué necesitamos conocernos más? Eso es una cosa muy elemental, ¿no? Porque en realidad, si nosotros no conocemos lo que nosotros hacemos, ¿qué vamos a poder decir de nuestra importancia social, epistemológica y política? Entonces, a mí me gusta mucho esa metáfora de Esteban, las antropologías sin historia. Es una ironía, como el mismo título del libro de Eric Wolf, ¿no? La Europa y la gente sin historia. Es una ironía. Es claro que tenemos historia, pero no la conocemos. Los clásicos son los otros, no somos nosotros. No tenemos clásicos, y si esas tienen una colección, y a mí me gusta mucho, que es la colección de clásicos contemporáneos, que en gran medida con Roberto Melvin, incluso charlamos sobre eso,
tiene que ver con ese tipo de pregunta, ¿no? Porque la misma, el primer libro de esa colección es un libro de un antropólogo brasileño llamado Roberto Cardoso de Oliveira. Y Roberto tenía en su artículo que se llama Antropologías Periféricas, a mí no me gusta esa expresión, él dice, uno de los problemas de las antropologías periféricas es que esas no se conocen. Y es verdad, es verdad. Fíjense ustedes que la antropología mexicana a lo mejor es la más grande antropología de Latinoamérica, y la antropología brasileña puede ser la segunda más grande, y nosotros no nos conocemos, ¿sí? Y no es que hablemos lenguas tan distintas, casi poca gente lee lo que los mexicanos hacen en Brasil y viceversa. O sea, no estamos hablando de comunidades de antropólogos pequeñas, pequeñas comunidades de antropólogos. Estamos hablando de dos grandes comunidades de antropólogos y que no se conocen. Y están en el mismo continente, están, digamos, para usar la expresión que Walter Mignolo acuñó, estamos bajo la misma geopolítica del conocimiento, ¿no? No estamos hablando de los chinos ni de los indianos que están en otro tipo de ubicación, de educación, de conocimiento antropológico. Y no nos conocemos. Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? No solamente en términos de buscar nuestras propias historias, nuestras propias maneras de pensar, y repito, no por nacionalismo, nativismo, etcétera, porque en eso no creo, ¿no? Sino por calificar el lugar de enunciación del conocimiento. Eso sí, en esto sí yo creo, que, y yo creo que esto también es un proyecto político, ¿no? No es gratis, no es gratuito. Uno habla siempre de un lugar, esto es un lugar común. Yo tengo que pensar como brasileño, ¿no? Por más que pueda creer que yo soy cosmopolita, yo soy un brasileño. Tenemos, claro, una teoría cada vez más, y yo mismo he escrito sobre eso, compleja sobre la identidad. La identidad es fragmentaria, son articulaciones fluidas, etc. Pero, sin embargo, hay determinados tipos de facetas, facetas de la identidad que aparecen más fuertemente, ¿no? Incluso en la manera de uno hablar, hasta de usar la mano. Entonces, creo que tenemos que ir en esa dirección, y la dirección de profundizar el conocimiento mutuo horizontal. Sobre la cuestión de las relaciones entre las antropologías. Tiene que ver de nuevo con centro-periferia. Centro-periferia son metáforas muy limitadas, que son útiles nada más porque son telegramas. Son telegramas para decir que hay desigualdades de poder. Y punto. Porque después de esto, uno puede hacer todo el tipo de ejercicio para mostrar que hay varios tipos de relaciones, hay varios tipos de centros, hay varios tipos de periferia. Este ejercicio fue hecho en la década de 70, cuando se discutía la teoría de la dependencia, ¿no? Que era el centro, que era la periferia, no estaba en el centro, que hay centro en la periferia, que hay periferia en el centro. Pero, ¿por qué se usa todavía esa idea de centro-periferia? Por eso, porque es un telegrama, ¿no? Para hablar de desigualdad de poder. Y desigualdad de poder existe. Es claro que existe, ¿no? Todos nosotros sabemos de eso. La vemos en el cotidiano. Sin embargo,
hay relaciones muy complejas entre unidades que detienen distintos niveles de poder. Entonces, es claro que incluso pueden existir inversiones en determinadas situaciones. Nosotros mismos en la introducción del libro hablamos de algo que me parece muy claramente una inversión de ese tipo, y por eso el proyecto político también es posible, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos de provincialismo metropolitano, ¿no? Porque acá Vito, para mí era Vito, por eso tengo que fijarme, perdón, Vito. Vito llamó del hombre central versus el hombre periférico. El provincialismo metropolitano, ¿qué es? Es la arrogancia del lugar central, ¿no? ¿Por qué? Porque habla la lengua que todos saben, ¿no? Entonces, es claro, ya hay una reducción ahí lingüística, porque nosotros tenemos que hablar la lengua del centro. Eso es un bien, ya nacen en la lengua del centro. Casi no traducen, es muy interesante, acá en la UAM Iztapalapa está, ¿cómo se llama el lingüista ese? ¿Tu colega? Jamel, que tiene el mejor trabajo sobre la relación entre lengua e imperio que yo conozco. Realmente es muy bien hecho el trabajo. Y muestra cómo los países de lengua inglesa traducen mucho menos que, por ejemplo, en Francia, en Italia, etc., de otras lenguas. Entonces, esta posición es lo que nosotros llamamos de provincianismo metropolitano, que tiene que ver con la arrogancia del ejercicio del poder, si ustedes quieren, de ejercicio imperial del poder. Esa es otra discusión sobre qué sería el ejercicio imperial del poder, el imperialismo, etc. Y nosotros no, nosotros tenemos otro tipo de posición. Nosotros estudiamos y leíamos lo que los franceses hacen e hicieron, los británicos hacen e hicieron, los norteamericanos hacen e hicieron. Yo tengo que leer lo que mis colegas brasileños hacen, y como me gusta la antropología latinoamericana, cuando tengo tiempo leo también lo que se hace en México, lo que se hace en Colombia, que también es muy interesante, lo que se hace en Argentina, y a mí me gusta mucho la antropología de India, yo leo los indianos también. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos de metropolitanismo, el cosmopolitismo provincial, ¿no? Es como, parece una paradoja, ¿no? Que en la provincia uno puede ser más cosmopolita que en el centro, y es claro que también es una provocación a un diálogo más crítico con los colegas del centro. ¿Quiénes son los colegas del centro? Hay todo tipo de colegas del centro, hay personas que son posiciones políticas que a uno no me gustan, y otros que tienen posiciones políticas que se reflejan incluso en la adopción de sus modelos de interpretación, en sus posiciones de sujetos, en la epistemología que usan, etc., que a uno me gusta. Y como siempre, bueno, hay muchos ejemplos que se podría dar. Por ejemplo, ahora el gran problema, ahora en los últimos 3, 4 años, de la antropología norteamericana, y claro que la mayoría de los colegas en Estados Unidos están en contra de esto, es la participación de antropólogos en las Fuerzas Armadas norteamericanas en la invasión de Irak y Afganistán. Entonces, a mí no me gustan estos antropólogos. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque el trabajo que ellos hacen es malo. No sé, ni lo conozco, pero a priori tengo un problema político con ellos. Yo creo que la antropología no es para ser una arma,
sino que sea una arma para el diálogo y para la paz. Entonces, estoy de acuerdo, pero no para la guerra. Entonces, claro que tiene que ver con los tipos de cosas que los colegas norteamericanos están haciendo. Y, por ejemplo, el proyecto de antropología del mundo ha tenido un impacto muy positivo, ¿no? Los colegas norteamericanos no son nuestros enemigos, para nada. ¿Por qué será? No, el mundo no está así tan hecho de manera tan sencilla, ¿no? Hay varios colegas que son importantes aliados, en primer lugar, ¿por qué? Porque los antropólogos son muy sensibles a la cuestión de la diversidad. Entonces, tú vienes y dices, el gran problema es que no se conoce mucho la diversidad antropológica. Entonces, bueno, sí, es verdad. Tan es así que la Asociación Americana de Antropología creó, hace 2 años, un comité de antropologías del mundo. ¿Y qué estamos haciendo? Yo estoy en ese comité con varios colegas extranjeros. Estamos haciendo algunas cosas interesantes ahí para cambiar la política editorial norteamericana del American Anthropologist, del American Ethnologist, del Cultural Anthropology, los 3 más grandes y más influyentes periódicos de la Asociación Americana. Estamos promocionando este año con la fuerza de la comisión esta y de toda la directiva de la asociación. Eso es política de la Asociación Americana, un encuentro de los editores de las principales de algunos de los principales periódicos de antropología para discutir cómo pluralizar la política editorial de los periódicos, con personas de distintos países. Estamos introduciendo, porque ahí hay grandes conferencias, pero habla nada más que norteamericano. Estamos introduciendo antropólogos de otros países para dar conferencias distintas en otras lenguas, porque es muy monolingüe el Congreso norteamericano. Bueno, ustedes entonces podrían decir, ustedes están reforzando el centro. Es verdad. Pero nosotros queremos que el centro sea más democrático, más heteroglósico. Además, ellos también están interesados en reforzar lo que está afuera. A mí me gusta mucho más, yo uso mucho más la expresión no hegemónico que centro. Me gusta más centros metropolitanos, hegemónicos y centros no hegemónicos. El mundo no es perfecto, tampoco la política, ¿no? Entonces, pero hay que hacer alguna cosa. Hay que intentar, estamos intentando hacerlo. A ver, y no quiero tardar mucho. Ah, bueno, hay otra cosa que dijo Esteban, ¿no? Otra cosa que está por detrás de este proyecto es que la globalización no trae solamente cosas malas, ¿no? Trae cosas buenas. Y queremos usar las cosas buenas de la globalización en nuestro favor, que es la posibilidad de hablar con personas de distintos lugares, con distintas visiones, y tratar de buscar cuáles son las equivalencias que son interesantes para nosotros. Por ejemplo, hablando de todo lo que se llama el postcolonialismo, yo mismo escribí un libro que se llama Postimperialismo, donde yo decía, el postcolonialismo se difunde en América Latina como la manera de mirar a América Latina, estará colonizando un espacio teórico dejado abierto por los latinoamericanos. Estará haciendo lo que él mismo critica en
el Caribe de lengua inglesa, en la África de lengua inglesa, en India, sobre todo los grandes teóricos del postcolonialismo vienen de India. Entonces, esto es contradictorio, ¿no? Porque uno va a decir, no, pero el postcolonialismo es una tendencia muy progresista, muy interesante, y es, pero sociológicamente lo que pasa es esto. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Es una provocación al pensamiento de los colegas latinoamericanos, a la imaginación de los colegas latinoamericanos, para que tenga una especie de vigilancia epistemológica, ¿no? Permanente, que puedan siempre, bueno, no porque son los indianos que están de moda, porque pasaron por Estados Unidos antes y por Inglaterra, la gran máquina de recepción global. Ese es, me di cuenta ahora del mundo, una gran máquina de recepción global, el sistema académico norteamericano. Entonces, es mucho más complejo que un juego de buenos y malos, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar también algunas cosas de la antropología, ¿no? Y como dijo Félix, sí, el libro hace confluir posiciones aparentemente inconmensurables de las antropologías, ¿no? Y a mí me gusta mucho el adverbio aparentemente, porque es el problema está acá. ¿Es inconmensurable o no es inconmensurable? Yo tengo una manera muy particular de mirar eso, pero escribí en otra parte, no los voy a molestar con eso, que yo digo que la antropología es una cosmopolítica. Yo parto del principio que la antropología es un discurso político, sobre la alteridad, sobre todo, ¿no? Para hablando un poco del Savage Slot, el Savage Slot es esa cosa, es una cosmopolítica sobre la alteridad. Y todas las sociedades siempre, miren qué cosa que voy a decir, todas las sociedades siempre, es una cosa enorme. Todas las sociedades siempre producieron cosmopolíticos. Desde que el Homo sapiens salió por ahí colonizando el planeta y después se fue diferenciando un grupo del otro, tuvieron que, porque esos tipos no hablan como nosotros, ¿no? Tuvieron que explicarse que había otras personas en el mundo que eran distintas. Entonces, para mí eso son cosmopolíticas sobre la alteridad, solo que la antropología es una cosmopolítica muy específica y muy trabajada, porque nosotros la trabajamos 24 horas por día. Hace casi dos siglos, profesionalmente, ¿no? ¿Ciento y cuántos años? Esteban Mosque es bueno en eso, 150 años que existen los antropólogos profesionales, no sé, ¿no? Tendría que ser muy sofisticada la antropología. Tanta gente inteligente escribiendo, dedicándose a pensar eso, ¿no? Pero como dice el antropólogo indiano Ajit Ganda, una cosa es la antropología, la otra cosa es el conocimiento antropológico. Me parece muy buena esa distinción. La antropología es la disciplina, según él, que se desarrolla en el Atlántico Norte a partir del siglo XIX. El conocimiento antropológico, él como indiano dice, bueno, 3.000 años atrás, acá en India había un tratado que hizo, ¿no? Un tratado de conocimiento antropológico. Escrito, no oral. Paro por acá, yo sé que hay varios puntos en abierto, hay uno que es central, muy complicado, que es la cuestión de la lengua, que mencioné muy
pasar, ¿no? Pero yo no sé cómo escapar de